La Organización de Cooperación Islámica reconoció a Jerusalén Este como la capital del Estado de Palestina y llamó a la comunidad internacional a hacer lo mismo en respuesta a la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Rechazamos y condenamos firmemente la decisión irresponsable, ilegal y unilateral del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como supuesta capital de Israel. Consideramos esa decisión nula y carente de valor. Reza el comunicado emitido por los líderes de la OSI al final de su cumbre en Estambul. Líderes y representantes de 57 países de mayoría musulmana, miembros de la OSI, celebraron este miércoles una cumbre extraordinaria convocada por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, una semana después de que Trump reconoció a Jerusalén como la capital israelí y ordenó trasladar su embajada a esa ciudad. Jerusalén Este, que los palestinos reclaman como capital de su futuro Estado, está ocupada por Israel desde la Guerra de los Seis Días de 1967 y fue anexionada en 1980 en una decisión unilateral israelí que no reconoció la comunidad internacional. Notimex.